Buenas tardes, yo soy el estudiante Juan Diego Chávez del curso C3 y hoy veremos programación PHP aplicada a una página. Pues como observamos, este es el principal código de mi página. Como podemos ver, la hice en tres partes, donde está la principal, que es la de registro.php, una con abrir conexión con el host, cómo se va a llamar el servidor, la base de datos y usuario y contraseña. Generalmente piden el usuario y la contraseña, ya que es una base de datos y debe tener una. Por lo tanto, esta es 1, 2, 3, 4, 5. Esto es bastante sencillo. También está la tabla donde se registrarán los datos, que se llama estudiantes, y la conexión. Y este es un mensaje por si se llega a experimentar algún error. Entonces no nos muestre el mensaje, sino que nos muestra un mensaje que diga: nuestro sitio experimenta fallos, nada más. Entonces, como vemos, aquí tenemos la parte principal, lo que es HTML con sus librerías de Bootstrap para los cuadros del formulario y los botones. Luego tenemos el formulario, cada una de las clases creadas con los espacios en blanco que debía tener la página. Entonces el título es el de trabajo y está el espacio de nombres, apellidos, documentos, dirección, celular, grado y correo. Y por último tenemos los botones de enviar y consultar. Luego ya empezamos con la programación en PHP. Acá empezamos con un condicional, que es el if, y if set el botón 1, que si se espicha el botón 1, que en este caso es en el de enviar, se abrirá el archivo conexión de PHP, que es este que ya vimos. Luego tenemos las acotaciones para cada uno de las direcciones de este. Entonces nombre va a estar con la acotación nombre y cada una de estas. Luego tenemos que MySQL con la conexión de MySQL se empezará a abrir en el INTO, y así cuando se registre cada uno en los checkbox que encontramos acá, cuando se vaya registrando el nombre apellido, este le agregará un valor y les pondrá el nombre, apellido y cada uno de los valores que mencionamos antes. Así se llenará la tabla y luego con este entonces lo envía a cerrar conexión, que en donde cerrar conexión solo tenemos el connection, y esto es lo que hará que la página con la connection se conecte con la base de datos. Acá ya tenemos la base de datos abierta con que se conecte, y acá escaneará cada uno de los datos, por lo que cuando registremos cada uno de estos datos encontraremos cada una de estas. Y por último, se tiene que cerrar la conexión para que no se registren más datos, y si está bien se aparecerá un mensaje que diga: se insertaron los datos. Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar con el XAMPP, que es el emulador de bases de datos que ya conocemos. Aquí ya se abrió y vamos a abrir el control. Como vemos acá, ya tengo iniciado el servidor Apache y el MySQL, que ya me va a permitir poder abrir los archivos. Entonces, luego de ya revisar esto, mi trabajo lo tengo guardado en una carpeta llamada trabajo. Entonces, para abrir el archivo, vamos a ir a localhost slash trabajo slash registro.php, y acá nos va a abrir el archivo. Como vemos, tenemos los nombres, dirección, apellido, documentos, etcétera. Como pueden ver, hice dos botones, uno con enviar para enviar todos los datos y otro para consultar. Este, ¿para qué nos sirve? Porque ya cuando tenemos los datos, esta sería una forma muy sencilla de revisar los datos y de buscar a cualquier persona, ya que como sabemos las bases de datos llegan a tener un montón de datos, y esta es una forma muy fácil de buscar. Como podemos ver aquí, entonces le damos en consultar y primero nos dice que digitemos un número de documento. ¿Por qué documento? Porque ya lo vamos a ver. Entonces yo no me he registrado en mi base de datos, para hacerlo como ejemplo.
Entonces me voy a registrar en mi base de datos con Diego, mi apellido es Chávez, mi documento es 1000627355, la dirección es, acá está, celular es 316-258-8234. Soy del grado 11-3 y mi correo es juande@hotmail.com. Entonces voy a enviar esto a la base de datos y ya como dice, ve, se insertaron correctamente los datos por el mensaje que ya habíamos puesto en el abrir conexión. Entonces para revisar si están los datos en la base de datos, tenemos que entrar acá. Vamos al local, localhost, y vamos acá, localhost php myadmin. Estamos en la base de datos que se llama colegio. Esta es la base de datos que se llama colegio y acá es donde encontramos toda su estructura. Como vemos, yo edité mi nombre, acá está mi nombre, mi apellido, el documento, la dirección, celular, el grado y el correo. Acá están todas las otras personas que ya se encuentran registradas en estos datos. Como vemos en la estructura en la estructura, tenemos toda la base de datos, exceptuando con este que es un primary key. ¿Por qué el documento es primary key? Porque el documento es un dato personal que generalmente, no, que nunca se va a repetir, porque es el documento que cada uno tiene. Por lo que necesita esta llave primary, ya que ninguno otro va a tener el mismo documento. Por ejemplo, si yo intento registrar a alguien más, como, no sé, por ejemplo, José Peña, por ejemplo, y le ponemos mi mismo documento, 1000627355. Este es el mismo documento que tengo yo, necesitaré completar todos los campos. Le vamos a dar en enviar. Vamos a examinar y acá se actualiza. No hay ningún José Peña. ¿Por qué? Porque al ser primary key no se puede repetir mi documento dos veces. Eso es lo que hace nuestra sentencia primary key. Y ya como podemos ver, acá están todas almacenados. También tengo el botón de consultar. Y así cuando cada una persona vaya completando todos sus datos, se irán registrando más y más en la base de datos. Y también enviamos con las sentencias, los varchar, que son para los datos combinados, y los enteros, que son solo para los datos como celular o grado. Sin más, esto sería todo. Yo soy el estudiante Juan Diego Chávez del curso C3.